Hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening, good evening, guys. How are you? Hello, good evening. I'm fine. Perfect. Good. Give me a second, guys. ¿Me escuchan y me ven bien? ¿No se escucha así como con retraso o se ve una imagen congelada? No, teacher, sí se ve bien. Ay, muchas gracias. No, teacher, sí se escucha. Okay, okay. So let me see right now here. De verdad que diciembre es una cosa de locos, right, guys? Que diciembre es un mes tan, uf, como que muchas cosas están pasando en el mismo tiempo. Es un mes cansado, pero bueno, ya vamos a salir de esto. Nos queda básicamente 7 días, pero terminando esta clase son 6 clases nada más. Y ya we're out, ok. So, let me see here. Ok, Luz, me avisa cuando ya esté completamente. Ok, now guys, I'm going to start with the attendance and then we're going to wait a second. Where is your attendance? Hoy es el último día que voy a explicar el tema de did y was y were, porque veo que estamos teniendo a lot of problems there. Okay, let's go with that. Let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Perfecto. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I am here. Se escucha muy fuerte la tele, guys. ¿O no se escucha? ¿No? Ok. No escucha. Perfecto. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. I'm here, teacher. Perfecto. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Qué poquitos están hoy. Sonia Janet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ya le están arreglando lo de su nombre, creo, Judy. Thank you, teacher. Karen Elena Vázquez Hernández. Present, teacher. And Luisa Donaya Aguilar Merino. Perfect. Okay, guys. Oh, teacher. Tenía problemas para entrar. Ah, no me la quería dejar entrar a la compu. No, me salía lo del robot. ¿Que si no era un robot? Ajá, entonces no podía entrar. Hice como, no soy un robot. Exacto. Ok, ok, está bien. It's ok. Ok, guys, now let me go with the... So today, it's gonna be the last day I'm gonna be explaining the questions and the negative in the past.
because I saw you have a lot of problems with this topic. So specifically with this topic, I'm gonna help you today, but this is gonna be the last time that I'm gonna be explaining that. Se lo voy a explicar en español porque quiero que lo comprendan everything, okay? Vaya. Vamos a ir aquí, pero pongan, ahorita quiero toda su full attention here, okay? Porque voy a explicar esto. Empezamos. Cuando yo hablo de todos los verbos, todos los verbos pues como en pasado, pero vamos a hablar de los verbos en pasado, como escuchar, como trabajar, como, let me talk about another one, comprar, como anything. Bueno, esos son todos los otros verbos, todos los otros verbos. Y luego tengo yo mis otros verbos que son el verbo to be, ser o estar. Pero en este caso ya van a pasar a ser estuvo, estaba, ella estaba, él estaba, ella estaba feliz, él era feliz, estaba, era, yo estaba, ellos eran, ellos estaban. Todos esos van a ir incluidos aquí con el verbo to be. Y el verbo to be en pasado es was y were. ¿Cuáles son los que van a ir con was? Los sujetos que van a ir con was. Estamos hablando de I, de you. I, he, perdón. She and it. Estos van a ir con was. Y los que van a ir con were, obviamente, son todos los demás. You, they, we. Ok, like that. Entonces, para estos dos verbos van a haber cosas, van a haber reglas diferentes, ¿ok? Si yo estoy hablando de algo que era o estaba, voy a utilizar estos. Y cuando estoy hablando con estos, voy a utilizar el verbo o auxiliar. Vamos a entrar, entonces vamos a dejar estos por aquí arribita y me voy a enfocar en explicarles estos de momento, ¿ok? Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Cuando yo hago una oración afirmativa, por ejemplo, yo trabajé ayer. I worked yesterday. Así. Perdón, I worked yesterday. Así, simple, sencillo, I worked yesterday. Como este no es un verbo to be, sino que son todos los demás verbos, cuando yo lo diga en el negativo, voy a utilizar un auxiliar, que ya lo conocen ustedes. ¿Cuál es? Did. Para negar. I was. No. Estamos hablando de todos los de otros verbos. Otros verbos. Didn't. Negación es didn't. Okay. Aquí no me digan was ni were. Aquí es esto. Okay. Didn't. El verbo ya va a ir en su forma base, ya que el auxiliar lleva la negación. Entonces, I didn't work yesterday. Ok. Ahora voy a preguntar si usted o él o tú trabajaste ayer. Voy a abrir mi pregunta con did. Did you work yesterday? Like that. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Ok. Y como pregunto con did, obviamente la respuesta va a ser yes, I did. Quiero que estén poniendo atención porque después tienen muchos problemas con esto. No, I didn't. Ok, like that. Ahora, I worked yesterday. I didn't work yesterday. Did you work yesterday? Esto repito porque el verbo principal de la oración no es ni verbo, no es ni was, no es ni were, porque es otro verbo. Ahora, lo que les estaba explicando al otro lado. Cuando vamos a hablar de was and where, lo utilizamos acá. Entonces, estamos hablando de cosas que eran, estaban. Era, estaba. ¿Ok? Eso es siempre. Era, estaba. Era, estaba. Era, estaba. Era. ¿Ok? O fui, porque nosotros usamos eso en español, como yo fui una maestra.
So I was a teacher. Okay. Era. Bien. Vamos aquí. Entonces yo digo, I was happy. Cuando estoy hablando de I was happy, ok, el verbo to be va a negar solito. No voy a poner did, no voy a poner nada. Aquí voy a negar con el mismo verbo. I wasn't happy. Voy a negar con el mismo verbo, porque ayer les dije en un momento, no era feliz y me pusieron I didn't happy. Happy no es un verbo. No tiene sentido. Yo no feliz. Si usted me escribe I didn't happy es yo no feliz. Pero I wasn't happy, yo no estaba feliz. Yes. Luego vamos a hacer la siguiente. En pregunta voy a abrir con esa misma. Was I happy? Yes. I was. No. I wasn't. Like that. Okay. Entonces, si estoy hablando de cosas con el verbo to be, el verbo to be es el verbo de la oración, el verbo principal, el solito niega, el solito pregunta. Si estoy hablando de los otros verbos, sí voy a utilizar un auxiliar. Ahora, les voy a dar dos ejemplos. Primero este. Vaya. Dice ahí literalmente, yo compré una casa. Mándenme el negativo de este, siguiendo la regla. Quiero ver la oración negativa en el chat. Mándenlo privado, por favor. Hello, teacher. Buenas noches. Good evening. Salud. Salud, me dice. ¿Ah? Hello, Magdaleno. How are you? No entendí. ¿Qué me dijo? Yo le escuché. Salud, teacher. Ah, ni me acuerdo cómo le dije. La idea es esa. Ajá. Dígame, dígame. Buenas noches. No sé qué estamos haciendo ahorita. Estoy explicándole de nuevo las reglas del pasado y les estoy dando una oración para que me manden el negativo. Ahí está la oración, I bought a house. ¿Cuál sería la forma negativa? I bought a house. Ok. Sí. Hay que mandarle al chat. Sí. Vaya. Recordar, negativa en pasado, ¿verdad? Claro, en pasado. O sea, es la forma negativa de esta. Uh-huh. Ok. So, cosas que hay que poner atención. Siempre se va a escribir con mayúscula. I didn't. Y acá veo un problema. No sé si ya lo vio la persona que lo hizo. Si el auxiliar ya está en pasado, el verbo va a ir en the base form. The base form. So no sería I didn't buy a house. Sería I didn't buy a house. Buy. Correcto. Vaya. Ajá. Lo peor es que se los mandó al chat a todos. No era privado. I didn't buy a house. Ahora mándenme la pregunta. No me lo manden hasta que ya les he dado la respuesta yo. Ajá, ajá. Muchas personas no están mandando sus answers. Where are your answers?
Okay, so the answer will be obviously, did I buy a house or did you buy a house? Like that, okay? Now, vamos a irnos a este lado que es de verb to be. So the affirmative statement will be, they were friends. Mándenme negativo al chat. Okay, okay. So la forma correcta sería they weren't friends. Estudien ese tema, guys, porque mañana vienen, mañana, la otra semana vienen temas aún más difíciles. Ustedes ya lo vieron en la plataforma. They weren't friends, like that. Mándenme la pregunta ahora. Miren el ejemplo que les he dejado aquí. Miren el ejemplo que les he dejado aquí. Repito. Yo no utilicé did cuando estoy hablando del verbo to be. Pregunté con el mismo verb to be. Es más de pensarle y ponerle cuidado a lo que uno va a escribir. ¿Ok? Ok, si usted me escribió así, y lo digo porque sí hubieron errores, usted está en lo correcto. Were they friends? Were they friends? Recuérdense, de nuevo, en las preguntas se abre con el verbo to be. Cuando es el verbo to be, no necesitamos didn't o did, y se lo voy a enmarcar aquí, miren. Con rojo, para que quede clarísimo. Didn't. Did. Vaya. Y le vamos a hacer aquí una cruz así bien grandota que le hace así, ve. No. Espérenme. No. No. Ok, ahora le voy a decir una oración en español a ver si ustedes la agarran. ¿Era ella tu hermana? ¿Era ella tu hermana? A mí no me hagan caso, háganle caso a la regla. Ya se fijaron que en la regla primero va el verbo to be, pues pongan primero el verbo to be.
Siguiente, perdón, el gallito. Es was she your sister. Si usted escribió was she your sister, es correcto. Was she your sister, en ese orden. Siguiente. Ellos no corrieron. Así simplemente, ellos no corrieron. Se me va a acabar la carga de la compu. Ellos no corrieron. Vaya, cuando ya me voy alegrando porque creo que no hay problemas, los hay. Vaya. Okay. Okay. Ellos no corrieron. Dentro de la oración, ellos no corrieron. En algún momento yo menciono ser o estar. No, teacher. No, teacher. Por lo tanto, esto de aquí en ningún momento iría, ¿verdad? Entonces, si yo no menciono ser y estar, ¿con cuál voy a negar cuando esos verbos no estén presentes? Didn't, correcto. Entonces la oración quedaría como they didn't run. They didn't run. Me estoy mencionando ser o estar. They didn't run. Voy con el siguiente. Muchos sí lo enviaron bien, pero sí hubieron como dos problemitas aquí. ¿Era él tu jefe? ¿Era él tu jefe? Era. ¿Era él tu jefe? Teacher boss is with double O or with double S? Double S. One O and double S. Thank you. Recuerden que es pregunta. Pregunta. Y si es pregunta, tengo que respetar el orden de pregunta donde va primero el was. El verbo to be. No. De sudor te bañaste, echame un trozo. No. ¿Verdad que no se bañan, teacher? Todo bueno, todo no se bañan. Demasiado. Me dice, ya me bañé, me dice, ¿qué? Si corriendo al lado ahí con los amiguitos. De va, sudor, quedar va a quedar expuesto en YouTube. Ya quedó expuesto. Por la eternidad. Ok. ¿Was he your bolsas? Supongo que esto se lo corrigió el corrector, porque me ponen aquí, ¿él era su bolsas? ¿Por qué me está dando problemas esto? Ok, si escribió usted, ¿was he your boss? Es correcto, si no, está incorrecto, ¿was he your boss? Siguiente y última. Ellos no comieron en la mañana. Ellos no comieron en la mañana.
Teacher, can you repeat, please? Ellos no comieron en la mañana. Lo que les pone a ustedes el traductor, ¿verdad? El corrector. Ellos. Ay, no. Ya les dijo bolsas en lugar de bost. Y ahora me pusieron. They didn't eat in the moringa. So le dan copy and. No, es que como pasa que cuando lo escribe el le corrige las palabras. Si usted tiene en español el teclado, se las corrige en español. Vaya. Sí. Estoy anotando a la gente que me está cometiendo errorcitos. En la oración, ellos no comieron en la mañana. ¿En algún momento yo menciono el verbo to be? No. No, teacher. Y si no está el verbo to be, ¿con qué voy a negar? We didn't. We didn't. Por lo tanto, la oración quedaría correcta como they, porque no era pregunta para empezar. They didn't eat in the morning. They didn't eat in the morning. Si usted no lo escribió así, es incorrecto. They didn't eat in the morning. Okay, guys. Lo explico de nuevo. Estoy hablando full español. A ver, que no me llamen la atención porque no debería. Full español. No tienen que escribir el verbo to be o de decir they weren't play soccer. Si yo digo, ellos no jugaron fútbol, es muy ilógico que usted me escriba they weren't play soccer, porque me dice, ellos no estaban jugar fútbol. Es como que no es correcto, guys. So don't say they weren't. Si estamos hablando del verbo como play, we say they didn't play soccer. Now, si yo hago algo del verbo to be, como por ejemplo, ellos no estaban aquí, ahí sí voy a utilizar where, porque estoy hablando de ser o estar. Estaban. They weren't here. They weren't here. Ahora, con todo lo que les he explicado y que veo que pues, una gran parte ha entendido, a mí ya no me queda más que decirles que practiquen. ¿Ok? Aquí ya es cosa suya, ya es práctica suya, ¿ok? Porque yo puedo pasar aquí y repetirles este tema y no se les va a quedar si ustedes no lo practican, ¿ok? So, please, pay attention to the topic. Vamos a hacer una pequeña actividad, dame un segundito. Deme un segundo, guys. Just one moment. Ahora, ustedes. Vaya, para mientras hago esta otra actividad que le voy a poner. Ahora, ustedes, escríbanme dos oraciones negando con did y dos oraciones negando con was y were. Y me lo mandan al chat ahorita. Cuatro oraciones tienen que hacer. Dos oraciones negando con did. Dos oraciones negando con was y were. No se las estoy dando yo. Usted las va a sacar. ¿Ok? No.
negaciones. Ahorita vamos con negaciones. Ok, vamos a revisar. Solo estaba terminando aquí. Ok, let's see. Bueno, voy a decir nombre. Va el consejo para todos. Primero que nada, iban a hacer negaciones. Ok, negaciones. Segundo, I visited my mother yesterday. I mean, I visited my mother tomorrow. Yo visité a mi mamá mañana. O yo visité a mi mamá ayer. I visited my mother tomorrow is not correct. Ok. Para empezar ahí. He didn't get up. Good evening, Sonia. He didn't get up early. I didn't get in the car. Teacher. Dígame. La segunda era con was o was. Judy, se le cortó el audio. La segunda solo escuché. Sí, la de segunda hecho, me sacó, que. Yo había escrito dos y me sacó, se me borrar. Ah. La segunda negación era con was o where, where. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera de los dos. Solo que utilizaran el to be. Okay. We didn't buy a house. He wasn't drink milk. Y aquí vamos con el mismo problema. Ser y estar. Ser y estar. Si utilizo cualquier otro verbo en la oración, no tiene sentido utilizar el drink. No tiene sentido utilizar otro verbo, si es el verbo to be. Por ejemplo, si voy a hablar del verbo drink, voy a negar con she didn't drink milk. She wasn't drink milk. ¿Ella no era beber leche? ¿O ella no bebió leche? She didn't drink milk. Lo mismo que puedo decir he wasn't eat apple. Es he didn't eat apple en todo caso, ¿ok? He didn't eat apple. He wasn't eat apple no tiene sentido. Mm-hmm.
Quiero llorar. ¿Cómo les explico? Ayúdenme, ayúdenme a explicarles. Vuelvo a repetir. El verbo to be es el verbo principal de la oración cuando son oraciones de verbo to be. Si está el to be, no me lo pongan otro verbo a la par, a menos que sea con ing, que estaría correcto. Pero no me lo pongan otro verbo a la par. Puede ir un adjetivo, puede ir un nombre, ¿ok? Pero si yo tengo ya el verbo to be, no voy a poner otro verbo a la par, porque entonces voy a negar con didn't. Digo, para muestra un botón. She wasn't, como decía ahí arriba, she wasn't drink milk. Tengo wasn't y tengo drink. Como drink es otro verbo que no es el verbo to be, voy a decir didn't. Ahora aquí tengo otro ejemplo. She wasn't work yesterday. ¿Cuál es el error en esta oración? El work. Work. ¿Con qué tendríamos que haber negado? Didn't. Didn't. Sería she didn't work yesterday. Ok. She didn't work yesterday. They weren't play soccer. They didn't play soccer. La de was y were solo van a ser con ser o estar. Ser o estar. Yo estoy feliz. Un adjetivo. Yo estoy feliz. Yo soy feliz. Yo no estaba feliz. Yo no era feliz. I wasn't happy. Okay. They didn't speak. She didn't dance salsa. He wasn't sad. She was what? I didn't study English. Didn't work in the morning. I wasn't a doctor. I wasn't a pastor. Okay. You weren't with me today. He wasn't my friend. She wasn't my sister. You were not in the park yesterday. You didn't play soccer. They didn't eat apple. They weren't in the park. He wasn't in the school. Ajá, pueden hacerlo como él no estaba en un lugar. También eso puede ser. Pero no me pongan. Una vez más, repito. Incorrecto. ¿Verdad? ¿Verdad que está incorrecto? Porque ¿cómo tendría que haber negado yo entonces? They didn't. They didn't. 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 Ok, esa sería la correcta. Esta de arriba no existe. Aquí está el verbo. Si yo veo el verbo, no necesito esto. Ok, voy con otro ejemplo. ¿Cuál es el error aquí? It was. Wasn't. Wasn't. Porque es el verbo to be. Estamos hablando de un adjetivo, algo que me describe. Ser feliz. He wasn't happy. El didn't, no. Porque el verbo principal de mi oración aquí es was. Y si está el was, no voy a agregar otro verbo. ¿Ok? Si está el didn't, y voy, es porque lo voy a agregar porque existe otro verbo que es el verbo principal de la oración. Otro menos verbo to be. Si es verbo to be, no cabe aquí. ¿Ok? Hay que entender la siguiente situación. Si está el verbo to be presente, niego ¿con qué? Con el verbo to be. To be. Fácil, easy, chiche. Si no está el verbo to be presente, necesito un auxiliar para negar, por lo cual utilizaré didn't. Didn't. Porque no está el verbo to be presente, yo necesito algo que me ayude a negar. El verbo to be es independiente y niega por sí solo. ¿Ok? Si yo digo, yo no corrí ayer, no puedo decir, I wasn't run yesterday. Porque yo no estoy diciendo en ningún momento cero estar en la oración. Yo no corrí ayer, quedaría, I
didn't, porque no tengo otra forma de negar, I didn't run yesterday. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta, si el verbo to be está presente, o sea, ya se me están durmiendo, si el verbo to be está presente, voy a negar con el verbo to be. ¿Ok? Uf, está bonito. Vaya. Tómenme captura de esto. Me van a ir a traducir todas esas oraciones con un grupo y se van a explicar entre ustedes mismos, entre ustedes mismas, por qué se dice con didn't, por qué se hace con wasn't, por qué va con weren't, y así. Vamos a ir step by step. ¿Tomaron captura ya? Do you want to this statement? ¿Cómo me dicen? I didn't hear you, Magdalena. Do you wanna translate this? ¿Cómo se? No, estoy haciendo mala pregunta. ¿Quiere que traduzcamos estas oraciones en el correct grupo, si no me equivoco, verdad? Correct, correct. Ahora digamos en inglés, por favor. Do you want us to translate the questions in the group? To ask que nosotros, okay, thank you. Okay, let me see here. No, porque esta persona ya vi que entendió el tema. Esta persona no ha entendido el tema. Voy a mover aquí. Esta persona ya me entendió el tema, pero esta persona no me ha entendido el tema. Esta persona sí entendió el tema. Vaya, ayúdense. Entre ustedes van a poner, y aquí como, ahorita no van a ir a hacer esta oración así como de la nada. Okay, ahorita lo que van a ir a hacer ustedes es, vaya, ¿y aquí cuál vamos a poner? Usted haga la 1, la 2 y la... No, me vayan a hacer eso. No. Aquí ahorita vamos a ir a hacer aquí. Ok, ¿estamos hablando del verbo cero estar, sí o no? A ver, contésteme, estamos en grupo grande ahorita. ¿Es el verbo sí to be, sí o no? Sí, yes, perfecto. Yes, yes. Entonces, como es day, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a day en el pasado? Weren't. Pero como voy a poner negativo, weren't, ¿verdad? They weren't. In the house. O in the house. In the house. Ok. Bien. Perfecto. Entonces en la siguiente voy a buscar. ¿Tiene verbo to be o no? Y ahí ya va a depender de ustedes. Vayan haciéndola en grupos. No quiero que usted la uno sea. ¿Y por qué aquí voy a agregar esto? ¿Y por qué no voy a negar con was? Hagan eso. Pregunten. Van a resolver todas sus dudas en ese momento con sus compañeros. Es una práctica ahorita. Una práctica. Si el compañero sabe, que el compañero le ayude. Si la compañera sabe, que la compañera le ayude. ¿Ok? Pregunte. No se vaya a quedar callado así. Aquí. ¿Por qué la teacher no le puso tilde a él? Porque la teacher no habla español bien. Habla inglés. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar. Teacher, permita que compartamos. Sí, ahorita. Ahí está ya. Ya están las invitaciones.
Hello, Judy. Teacher. Me la sacó. Sí, de nuevo. Mm. En el uno estaba, teacher. Ah, vaya. Con Karen. Sí. Y Magdalena. Pero Magdalena, sí. Ese es el nombre que sí. Se queda. Carmen, ¿qué le ponen? Wasn't. Entonces sería Carmen wasn't in the office. In the office. Ahí estaría. Okay. Carmen wasn't in the office. Teacher, ¿está bien in o debemos de usar at? ¿Cuál sería lo correcto? Both are correct. Todo porque depende del lugar donde estemos, ¿no? Ambos son correctos y en cualquier caso los dos tendrían razón. Porque in es que no estaba dentro de la office y at es que no estaba en la oficina como tal, como en un lugar que yo puedo apuntar. Pero ambos son correctos. Okay. Okay, gracias. Don't have. Didn't have. ¿Cómo queda la otra? They didn't. Uh-huh. Ellos no tenían, es verdad. ¿Cómo? Ellos no tenían, Cabal. ¿Cómo sería entonces? Vaya, vaya, quiero los demás participating. They didn't. Carla creo que está trabajando. Ella puede escuchar. They didn't have. They didn't have. In the house. Was she house? In the house? In the house. Was she in the house? Estaba ya en casa conmigo en la noche. She eats at night.
Lo otro sería, we didn't, understand. El verbo understand. Topic. Understand. Understand. Sí. They subject. From the topic. Pero ¿por qué? ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué en este caso vamos a hacer esto? ¿Y por qué en aquel caso vamos a hacer aquello? Ah, ¿y por qué no puedo ganar con wasn't en este aquí? Ah, porque aquí es otro verbo, entonces no el verbo. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Alguien tiene dudas? Solo veo que ahí escriben en el chat, veo que escriben en el chat. Es que el problema está de que si nos... Bueno, no sé si ahorita me escuchan, porque no me escuchaban, porque se me corta. Yo le escucho perfecto. Pero tienen que tratar de decirlo a las personas que están conscientes que todavía no han entendido el tema para que se les puedan corregir. Correcto, correcto. Aquí es el punto, que nos reforcemos, ¿verdad? Porque yo sé que a algunas personas se les está haciendo difícil. Entonces es de comentarlo. Porque si pongo todas las respuestas, no les vamos a ayudar en nada. Correcto. En nada. En lo absoluto. Ok. Entonces tratemos. ¿Estaba ella en casa? Es estar. Cero estar. To be. Was she at the house? Hello, Judy. Hello, teacher. No, yo las estaba haciendo solita porque como no podía entrar. Ah, ok. Bueno, entonces dígamelas. Vaya, vamos a ver. Trabaje usted conmigo. Yo voy a hacer su grupo y usted va a hacer mi grupo. Vaya.
Vaya, ellos no estaban en casa, ¿le queda? En la número uno, ellos no estaban en casa. Ah, ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. They weren't in the house. Ajá. En la segunda, ella no corrió ayer. Puse, she didn't run yesterday. Perfecto. La otra, él no comió pizza. Puse, he didn't eat pizza. Ok. Ok. Yo no estaba en nada. I wasn't angry. Marlon wasn't. Continúe, continúe, Judy. Creo que me usted me escucha cortado, pero yo le escucho también cortado a usted. Entonces yo le voy oyendo. Por si acaso ya no me escucha adelante, usted solo continúe. Ya se volvió a ir. Otra vez me la volvió a sacar. Ok. Si quiere apague el... Okay. Carmen la no estaba en la oficina. Carmen wasn't. ¿Hola? Usted si quiere apague la cámara para que no le consuma tanto internet. Ok. Puse Carmen no estaba en la oficina. Puse Carmen wasn't in the office. Uh-huh. Ellos no tenían una casa. They didn't have a house. ¿Me escucha? Sí, yo le escucho, pero con retraso sí, entonces usted solo continúe. Me falta la de nosotros, no entendíamos el tema. Me salté. Puse la otra, estaba ahí en casa. Puse, was she at home? Puse, okay. Did she eat at night? Solo me falta la otra. ¿Cómo se dice entender en inglés? Understand. Ajá. ¿Cómo se diría no entendemos? No entendíamos. We didn't understand. Exactly. Perfecto. Thank you, teacher. Uh-huh. Ahorita voy a traer a todos sus classmates, ya. Ok. Okay, hello. We are going to start with the attendance, I meant. I'm gonna call roll. Okay,
So, Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Tucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present, teacher. Bien. ¿Trabajando todavía, Carla, verdad? ¿O manejando? Yes, I'm driving. Ah, ok, ok. Be careful. Thank you. Taisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. José, you have to stay with me today, right? Yes. Okay. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Maricela del Carmen Velázquez Díazis. Maricela del Carmen. Ok. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. Ok. Me dijeron dos I'm here al mismo tiempo, pero entendí. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. No sé, Stephanie, ay, qué raro. Siempre se conecta. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present, teacher. Luisa Donaya Aguilar Merino. Ok. Voy a hacer una prueba de una cosa, guys. Ahorita que yo estoy hablando, bueno, algunas personas lo tienen en vista de ver a todos y algunas personas lo tienen de solo ver a uno. Ahorita que yo estoy hablando, me ven a mí, ¿verdad? Yes. Bye. Yes, yes. Voy a hacer, quiero, yes, hacer, yo quiero hacer solo un truquito aquí. Porque quiero ver si me deja hacer una cosa esto. Spotlight for everyone. Ahora, ¿quién ven? A Katia. Ok, ok, ok. Y ahora, ¿a quién ven? Tomasa. Ok, ok, perfect, 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 perfect. Quería ver si se podía hacer eso de ver a una sola persona. Ok, perfect, perfect. Bien, thank you. Ya que me ayudaron con ese servicio técnico. O sea que sí se puede hacer lo que quiero hacer. Ok. So, ahora que ya me ayudaron con eso, vamos. Ahí yo puedo hacer que solo me vean a mí. Me ven a mí y a Tomasa, ¿verdad? Ahorita sí. Ahorita solo usted. Y ahora solo a mí. Ok, 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 ok. Ok. Remove spotlight. View. Increíble la tecnología. Oh, wow. Okay, thank you, thank you. O sea que se pueden hacer transmisiones en Zoom, eligiendo quién se vea para que no se esté cambiando. Perfect. Ok, perfect. Thank you. Ok, guys, now. Con toda la sinceridad del mundo. Si usted ya entendió el tema, perfect. That's good for you. Pero si usted no ha entendido el tema, quiero que me diga, teacher, ni idea. Así que levante la mano quien no ha entendido el tema para nada. Tal vez usted ya lo entendió, pero le cuesta como poner atención a la regla, pero si le pone atención ya se da cuenta. Pero si no ha entendido para nada, con honestidad al mundo, vaya, no levante la mano, porque uy, qué pena que mis compañeros vean. Mándeme al chat, teacher, no idea. Mándeme ahí al chat, si no ha entendido para nada el tema, me pone, teacher, I have no idea. Y yo con gusto veo qué hago. Ok. Bueno, no he recibido mensajes. Raro.
We didn't understand the topic. Esa era la oración, José, pero usted sí entendió. Ya estaba escribiéndolas todas de un solo en el chat. Tomorrow I see again. The class. Ok, so nadie me ha escrito. Ok, perfect, perfect. Entonces me muevo al siguiente tema, que va un poquito, a little bit more complicated. Solo una palabrita más complicada. And that's it, that's it. That's everything for... Yo siento que me cuestan para hacer preguntas. Yes, guys. Bueno, aquí realmente es que ustedes pongan atención. La clave para el éxito en estas preguntas es que usted entienda si estamos hablando de ser o estar, y si el verbo to be es el verbo principal de la oración, entonces yo no necesito un auxiliar, niego con el solo. Si existe otro verbo, entonces yo sí voy a necesitar un auxiliar, tanto para preguntas, tanto como para negativas. Ahora, para las preguntas, las reglas, le voy a poner la regla aquí ahorita, porque voy a necesitar esa regla. Vaya. Vamos con preguntas, voy a escribir la regla. La regla para cuando existen otros verbos que no son el verbo to be va a ser did. El auxiliar did es el que va a abrir la pregunta. Luego voy a agregar el sujeto, subject, ¿ok? Y el verbo principal al que me estoy refiriendo, del que estamos hablando, ¿ok? Did, subject, verb. Luego, si hay que agregar, se agrega un complement. Y si no que hay que agregar, no agrego complement. Luego... question mark. Ok. So now, esta es para las cerradas que no son con el verbo to be. Así. Ahora, para las que son con verbo to be, voy a abrir ya sea con was o con where, dependiendo del sujeto, más sujeto. Y aquí ya no voy a poner verbo porque resulta que was y were son el verbo principal. Y luego voy a poner ya sea el complemento puede ser un adjetivo, puede ser un lugar, como was she happy, adjetivo, was she at home, es un lugar. Y luego voy a agregar el question mark, así de sencillo esto, ok, super easy. Ahora, estas son para las preguntas cerradas que se contestan con sí y con no. Sí y no, así se contesta, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Did she play soccer? ¿Ok? Did she play soccer? ¿Cuál es el verbo principal de esta oración, guys? ¿De esta pregunta? Play. Ok. Was she happy? ¿Ok? ¿Cuál es el verbo de esta oración? Entonces pregunto con was. Ahora, estas son fácil, fácil. Yo identifico, es el verbo to be, se hace con el verbo to be. Si no, se hace con un auxiliar. Ahora, vamos a hacer esta misma regla, esto mismo exactamente. Déjame ver si puedo copiar y pegar. No sé. O si se puede. Y para hacer las preguntas. Vamos a hacer unas nuevas preguntas que son las preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas que necesitan al inicio de la pregunta? A ver si me recuerdan. WH. WH words. Luego voy a poner el did y así. O sea, la misma regla, pero en este caso voy a agregar una WH word. Por ejemplo, aquí pregunto si ella jugaba fútbol. Pero si yo quiero saber específicamente dónde ella jugaba fútbol, ¿cuál palabra voy a necesitar al inicio? Where. 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 ¿Y si quiero saber cuándo? When. 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 Ahí. Fácil. Y aquí ya voy a dar una respuesta más, o sea, abierta, completa al responder esto. Ahora, tengo la misma acá, esto, esta misma regla. Oh, wait a second. Vamos a poner esta regla aquí. La misma regla y lo mismo.
para que sea, rayos, para que sea una pregunta abierta, repito, ¿qué voy a necesitar al inicio? WH work. Ahí está. Si quiero saber por qué ella estaba feliz, ¿cuál es la WH word que voy a necesitar? ¿Por qué? Why. 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 ¿Cuál sería después? ¿Por qué ella estaba feliz? Why. Was. 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 Was she. She happy. Ok. Así. Sencillo. Y siempre que hago preguntas de why, voy a contestar con. Was. Con. Because. No, because. Because. No se me duerman, échense agüita en la cara. Because. Why? Ay, no puedo con esto. Para beber. Ya le recordó que debía tomar agua. Ay, sí, me sacaron risa ustedes. ¿Qué le dice? En un cumbo. Y le hace así. Ay, no puedo, no puedo. Se lo imagino Magdalena en plena clase. Plas. Ay, no, no, no. Bueno. Iba a apagar I la only, cámara, dice. I only following your, I am only following your advice. Okay. Bien, Magdalena, bien. Y lo dejó para que todos los compañeros lo supieran. Para que sepa que él es un buen alumno, cumplido. Oh my goodness. Uf, bueno, esperemos que con eso se despierten un par. Yo ya estoy bien pilas con esa risa que me acabo de dar. Ok, now guys, recordemos que las WH words nos van a ayudar a hacer preguntas más completas, respuestas más completas, ok? That's what we are going to need. Y ahí le llevan el agua en el huacal. Perfect. Está bien, Magdalena, ya no lo vamos a ver, no se preocupe. Vamos a poner a quién vamos a poner a que vean. Vamos a poner aquí a Iris, que vea. Ah, no, yo sola me puse a Iris. Veamos a Iris para que Magdalena pueda tomar agua. Ay, guys, ustedes hoy sí me están haciendo. Lo peor que hice Iris no nos ayuda porque es riéndose. Ella no se puede. Ya va a llorar Iris. Cuidado, Judy. Esa mujer sí es seria. La que estaba viendo ahorita. Trabajo, mijo. Yo creo que la que estábamos viendo ahorita. Ah, la que estaba viendo ahorita, la sí. Ya la perdimos. Sí, ya. Es que lo aguanta reír, la risa. Y... Pero la ayuda. Ay, hoy sí, hoy sí. Ay, ya me alegré. Ya me pasó, gracias por preocuparse por mí. Uf, ay, sí lloré. Nunca me han hecho llorar en una clase. Eso me ayudó para botar el estrés. Cabo, lo necesitaba. Buenísimo, buenísimo. Pero Judy, excelente actuación la de Judy, interpretación de una alumna. ¿En serio? Excelente, perfect, I like it. Es que quería reír, pero no quería. Y yo me quité porque me pongo como que soy tomate y me empiezan a salir un montón de lágrimas. Y me río y me puse muy mute porque yo me río, ya han escuchado el pulgoso. Y llorando viene, bicho. Ya sí me río. Oiga, pues ahí va. No, a ver, no me río. Ok, let's continue. Va, ahora sí, ya tienen esos WH words. Vamos a hacer una lectura guiada. Y después si podemos, ya soy viejita, siempre que me río me da tos. Ok. Y Iris que no nos ayudaba. Con todo riéndose cuando estaba ella. Ok. So we have this reading. Tomen captura del reading, please. Teacher, el cuadrito ahí de la foto parece medio y hay una parte que no se lee.
Ah, no, no, no importa, no importa. Lo puse así porque si no se veía muy pequeñito. No se ve la cabeza del prójimo. El primer renglón se pierde. Donde dice Martin had a terrible day. Yo sí lo veo. Ajá, ponga de lado el teléfono. Magdalena, tal vez. Porque sí está completo ahí. Creo que se refiere al tema, dice comprehension. Ajá, ajá, pero sí les digo que yo lo corté porque si no se iba a ver muy corto, muy, muy pequeñita la letra. Ahí decía reading comprehension, o sea, la comprensión de lectura. Vale, vamos a leer esto. Todo está en past, ok. This is about Martin's vacation, is in past. And then we're going to answer all these 10 questions, ok. Miren, se fijan, son preguntas en pasado y son did and was y were. Ok, so where was the passport? Where was Martin going on vacation? What time did he leave the house? Todas estas preguntas me las van a contestar con la lectura. La lectura la vamos a hacer guiada, una persona una vez, otra persona otra vez, otra persona otra vez. Después vamos a contestar las preguntas y cuando tengamos todas las preguntas, entonces vamos a hacer una lectura por persona. Practicing the pronunciation of the verbs in the past. ¿Sí? ¿Se entiende? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Bueno. I have a question. Tell me. With some work, can you put the other page, please? Okay. No, Martin had a terrible day yesterday. It was the day of his vacation to Spain, but it was a nightmare. Nightmare. ¿Saben qué es un nightmare? No, I don't know. Pesadilla. Es pesadilla. Correct, correct. Oh. La que les van a dar si están durmiendo en clase. Sí, me dice. Ya lo voy a poner a bailar. Ok, thank you. Okay. Thank you, teacher. Uh-huh. Let me see here. Lugar. Luggage. Equipaje. Vamos, no se me duerman. Teacher, no me llegó la invitación.
He found his passport on the bedside table and left the house again. But Daxi wasn't here. Where was Daxi? I can't. Martin jumped out and down angrily. I don't believe it. Yo sigo. Creo yes. Que es Sonia. Sonia. Ajá. Ah, sí, Sonia. Sonia. ¿Así? Unfortunately. Yes. Unfortunately. Martin's taxi arrived at the airport late. His plane left for Spain at 11:13. And Martin missed. ¿Cómo se lee ese verbo? Así como lo leí de último. Missed it. He was very sad and went to speak to the airline. They promised to get him a seat on an evening flight, and Martin went home on another taxi to wait. Okay, siguiente. ¿Qué sigue? Yo. Dale. Sí, ya terminamos. ¿El qué? De leer. No, pues sí. No volver pero... a leer. Pues sí, vuélvalo a leer otro. No, yo para que empezamos con las preguntas y después las seguimos leyendo, no sé. Ey, si tenemos que hacer preguntas, pa. Contestar, ajá. Vaya. Démosle las preguntas, pa. Solo vaya, que es... bueno, yo no le tomé captura, no sé si puede compartir la otra pantalla. Vaya. Mira. Dejen de fumar, que les hace daño. Agua, tome agua. Ya no fumo. No, demasiado el guacalito aquí lo tengo. Mira. Por eso he apagado el vidrio, para que no vean el guacalito. Dígale a los chuchitos que los vayan a traer, Magdalena. Ah, pues le chito firulay todo, miro tan los firulay. Very bad. Unfortunate. En el índice de condiciones exteriores y del suelo. Martin, taxi, arrived. Unfortunately. Gracias. Unfortunately. Martin, taxi, arrived at the airport late. His plane left for Spain at 11. Terry, o no me acuerdo. And Martin missed it. He was very sad and went to speak to the airline. They promised to get him a seat on an evening flight. And Martin went home on another taxi to wait.
doctor. Yo la teacher hay que preguntar. No. A mí me dije. Ajá, pregúnteme. Como en la 3 dice, how did she get to the airport? ¿Cómo llegó él al aeropuerto? Correcto. Él llegó en taxi. He got to the airport by taxi. He got. He, así como se dice, he got. ¿Y si, pero y si pusiéramos he arrived in taxi? No. También es correcto, es correcto. Ah. Sí, porque ya la puse en el traductor y me salió esa. He arrived in taxi. Ajá, la puso en el traductor. Sí. Interesante, ay, mire. Sí. Mire, ve. Solo una consulta, teacher. Dígame, solo para consultarle al traductor. Sí. No era para que no. No, no, no. Me llega, me llega. I like it. Continúo. Me olvido cómo se pronuncia. Y siempre lo vengo agarrando en la misma palabra. Igualito, ya se me olvidó otra vez cómo se pronunciaba. Unfortunately. Unfortunately. Or fondly. No. Unfortunately. Or fond. On. Vaya, on es un. On. Unfortunately. Fortunately. Uh-huh. Fortunately. Unfortunately. Fortunately. Fortunately. For. Fortunately. Fortunately. Voy a anotarlo porque si no me va a volver a olvidar. Fortunatelli. Fortunatelli. The first question is, where was Martin going on vacation? Did you remember? Where was Martin going on vacation? Spain. From Spain, okay. From Spain. Martin go to Spain. To Spain, okay. Martin go to Spain. ¿Y si es en pasado? ¿Es entonces, go o es went? Went. Correcto. Martin went. Rafa, can you help us for write the answer, please? Number one or number two. Is Martin where? Go. Martin where to Spain? Went. Sorry, went. Okay. And the next, Katia, can you help? What time did he leave the house? He left the house at. Recordemos que la pregunta me la están haciendo con el verbo en presente porque tengo un auxiliar. Pero la respuesta, como voy a hablar de algo que es en pasado, afirmativamente, tiene que estar en past el verbo. Entonces sería, he left the house. He left the house at 10 o'clock.
with him. What a disaster. He jumped back into a taxi and told the driver to take him home. The driver drove quickly and Martin arrived back at his home, at his house in 20 minutes. He ran into the house and went into his bedroom. He found his passport on the bedside table and left the house again. But the taxi wasn't there. Where was the taxi? Martin jumped up and down angrily. I don't believe it. The taxi left, he shouted. He ran down the street and looked for another taxi. After a few minutes, Martin found another taxi and told the driver to take him to the airport as quickly as possible. The traffic on the roads was very bad, and unfortunately, Martin's taxi arrived at the airport late. His plane left for Spain at 11:30, and Martin missed it. He was very sad and went to speak to the airline. They promised to get him a seat on an evening. Oh, no. No, he didn't. Ahora tengo que cambiarme otra vez aquí. Carla, Maritza. Tell me, teacher. What a good pronunciation you have. Thank you. Yeah, well, you have películas en inglés. Yeah, you have really, really good pronunciation. Me salí porque había un sonidito como de Navidad atrás y yo dije, me van a bloquear el video. Pero yes, yes, good pronunciation, you, really good pronunciation. Congratulations. Thank you. Perfect. Incluso en una me dijo found it, pero yo me quedé, ah, no, hay EGD, y después me quedé, sí, pero escondí al final. Good job. Hasta me hizo cuestionarme. Very good. Thank you, teacher. Excelente. Vaya, me voy pues para que sigan leyendo y no me tengan scared. Que empiezo a contestar y me saca de repente. No puedo trabajar mucho. A mí me está sacando, no puedo editar. Ya se me borró la otra, la número dos. ¿Cuál? Sí. Bueno, sigamos con los cinco. How long did it take to go back to his house in the taxi? How long? Es 20 minutos. Take, ¿cómo sería? Take. Took. Took. No, pero es que took es de toma. Ajá. No, está correcto, porque como se está preguntando, mire. Ah, ok. Diga, it took, it took 20 minutes. It took, ajá. Ah, pues sí, en el pasado. It took 20 minutes. Si quieren ahí, solamente copiémosla o algo, porque... Me las manda al chat mejor porque me está sacando. Es que, ajá, mándeselas al chat, Katia. Ok. Y this number six, where was the passport? The passport was in the bedside. Bedside table. Bedside table. O sea, en la mesa de noche. Okay. The passport was in the bedside table. Mm.
Yo no les puedo escribir porque si no les muevo todo ahí. El side table. No me vale de todos modos. Ajá, escribámosle en el chat y después, y ahí le tomamos captura. What did Martin discover when he went back outside? Hello. So, tomorrow, it's Friday. Tomorrow we're going to have a last practice of the verbs in the past, and we are going to do a fun activity. So you're going to make questions to your classmates in the past. So do you remember your childhood? You know what is childhood? ¿Saben qué es childhood?
Niñez. Yes. Correct. So do you remember your childhood? How was your childhood? So we're going to be talking about our lives, how they were in the past. Help me something. Wait a second. I'm going to go with the attendance. Y mañana vamos a chequear las respuestas al iniciar la clase. Because today we didn't have time. Okay, Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. I'm here. Carla, ¿y todos estos días así va a estar trabajando esta tarde? Mañana no, teacher. Mañana sí salgo temprano. Ah, ok. Ok, mm-hmm. Perfecto, perfecto. Ok. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I am here, teacher. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher. Luisa Donay Aguilar Merino. Va, tengo una pregunta antes de que se vayan. ¿Quieren que les comparte el listado de preguntas que se van a hacer mañana para venir un poco preparados? ¿O definitivamente ni las van a leer y va a ser lo mismo que se las muestre mañana? Yes, sir. Send the question, please. Send the questions. Vale, tomen la captura ahí. Me dicen cuando estén ready. Ready, teacher. Perfect. Teacher, los viernes ya van a empezar a hacer de charla. Yes. ¿Los viernes van a empezar a hacer qué? De charla. Intermedio. Bueno, cuando escuchaba las clases de mi esposo. Yes, ahorita vamos a hacer a little bit more like interviews, como entrevistas, yes. Pero this Friday solo nos queda después este y el otro, so and that's it. Okay. Okay, guys, perfect. So I will see you tomorrow and I'm going to stay with Jose today. Thank you, good night. Okay, have a good night, bye-bye. Bye, good night. See you tomorrow. See you, bye-bye. Hey, José, qué bueno que lo veo. Hi. How are you? So-so. Why so-so? Because the last 2 weeks. Was hard. Okay, you working? Yes, yes. Okay, so you have been working in the night? Yes. Ah, okay. So you work at night and not in the morning anymore? No, but shift. Oh, shift. So you have shifts. Yes. Oh, okay. So today you have the night shift. Yes. Yesterday so was in the morning. At what time did you finish working? 6 o'clock tomorrow. Tomorrow in the morning. Yes. And you start work at? 6 p.m. 12 hours. Yes. Wow. That's a lot of time. Al final se acostumbra. But do they,
I'm sorry for the question, but is like double pay in the night or is the same pay? No, it's double. Double, right? So that's better. Yeah. At least that's better. Yes. Okay, perfect. So do you have any questions for me, Jose? No. Not really. You, not really. So you understand all the topics? Hasta el día que se me estaba durmiendo, even the day you were sleeping. Yes. Ese día tenía como 36 horas despierto, entonces sí llegué y me quedaba como que no aguanté. Yeah, I guess you were sleeping. Then la primera, it's not the first time that happens, because once I had a student that we finished the class and she was still there, and I was like, hello, and she was like, hi, so sorry teacher, and she disconnected. She was sleeping. Yes. Okay, perfect. So you don't have any questions then? No, I'm fine. Okay, perfect. So I'm gonna let you work. Okay, perfect. So I will see you tomorrow, Jose. Okay. Okay. Diga ahí en la Matrix. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye. Bye.